Esto es lo último de Noticias Caracol. Está pasando, usted lo está viendo en Noticias Caracol. Volvemos con la noticia con la que iniciamos esta emisión. Casi un año después del colapso de la Torre 6 del edificio Space, hoy se conoció el informe final de la Fiscalía sobre lo que ocurrió en esta estructura. Vamos en vivo con Juan Jacobo Castellanos, que tiene los detalles. Juan, ¿qué es lo último? Adelante. Mónica, este informe conocido por Noticias Caracol revela que la Torre 6 del complejo Space tenía graves problemas en materia de sismo resistencia y también tenía deficiencia en sus materiales de construcción. El informe de la Fiscalía dice que la estructura de la Torre 6 del complejo Space no cumplía con la norma de sismo resistencia establecida en Colombia en 1998 y actualizada en 2010. Esta norma define los parámetros de construcción de una edificación para que soporte un movimiento telúrico. Esto concluye el informe sobre la torre. Un diseño inadecuado y violatorio de los principios mínimos de comportamiento estructural que establecen en la legislación de sismo resistencia nacional. La Fiscalía agrega que los cálculos de la Torre 6 contemplaban una construcción de 23 pisos y se levantaron 25. También indica que hubo negligencia de los responsables de la obra, que no reaccionaron de manera contundente ante los daños previos al colapso. Según la Fiscalía, hubo tiempo para estabilizar la estructura y evitar que se desplomara. Sobre los materiales que se emplearon para la construcción de la torre, el ente investigador puntualiza. Las bajas resistencias de concretos usados en obra, en elementos primordiales del sistema de carga vertical, contribuyeron a acelerar el mecanismo de colapso progresivo de la edificación. Por el colapso de la Torre 6 de Space, la Fiscalía en mayo de este año imputó cargos de homicidio culposo contra el representante legal de la firma constructora Lérida CDO, el ingeniero estructuralista y la ingeniera auxiliar residente. Además, por prevaricato, es investigada la excuradora segunda de Medellín, así como el actual curador segundo de esta ciudad. El próximo 3 de octubre la Alcaldía de Medellín presentaría otro informe adicional al de la Fiscalía. Se trata del informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes sobre lo que pudo originar el colapso de la Torre 6 del complejo Space. En la información que les tenemos desde el norte de Bogotá, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol.